Electronic Bitch. I'm your Electronic Bitch. ¿Qué tal, youtubers? Sean ustedes bienvenidos al nuevo video tutorial traído por su camarada y el de Repo Black Server. Pues bueno, antes de empezar con el video quiero pedir una disculpa por los ruidos que se escuchen medio raros, solo que bueno, pues por así mi micrófono se ha descompuesto y bueno, pues estoy usando lo que es otro truquito para lo que es grabar el video, pero se escuchan unos ruidos, hace un zumbido, así que bueno, espero que me puedan escuchar y me puedan entender lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con el video. En esta ocasión les voy a traer lo que es un programa y bueno, también lo que es una aplicación que bueno, también es portable, para lo que solamente es Windows 7, ¿de acuerdo? Solamente es para Windows 7, no es para Windows Vista ni para XP, ya que me habían preguntado a algunos suscriptores, por supuesto, que si había otra manera de poner carpetas instalables o bueno, poder cambiar las carpetas de su Windows. Y bueno, sí existe otra manera aparte del Icon Packer. Bueno, pues yo hace como 3 semanas encontré lo que es una aplicación muy buena, en verdad muy chida, pues me hizo muy excelente. Y bueno, pues este día se las vengo trayendo para que ustedes la puedan usar, ¿ok? Yo les dejaré lo que es en la descripción del video el link de la página oficial para que ustedes la puedan descargar. Así que veamos. Esta sería la página oficial. Ok, la versión de esta aplicación es la 0.3. Bueno, ustedes aquí podrán ustedes descargar la aplicación portable, solamente les dan un inicio download y lo guardan, ¿de acuerdo? O la aplicación instalable, ¿ok? Que bueno, es la misma cosa, ¿no? Pero para mi punto de vista creo que es mejor cargarse la aplicación instalable, claro. Pero eso ya depende de cada quien. Así que cuando ustedes la descarguen, les va a salir lo que es un icono como este. Ustedes solamente lo instalan, es algo muy sencillo, ya saben, Next y bueno, los términos y todo eso, ¿ok? Así que cuando lo tengamos, les va a caer lo que es un icono en el escritorio. Para las personas que lo descarguen instalable, le tendrá que dar lo que es clic derecho y ejecutar como administrador, ¿de acuerdo? Así que bueno, abrimos el programa. The party is over. Así es como les va a aparecer. Así que bueno, pues esta aplicación funciona de esta manera. Yo les dejaré lo que es en la descripción del video un link de descarga que, bueno, que vendrán las cosas, las carpetas que les vengo, que bueno, que el día de hoy vengo usando, que serían lo que son estas blancas, ok, estas carpetas, de acuerdo. Y bueno, pues esta aplicación aparte podrá lo que ustedes cambiar lo que es el reloj, el Windows Media Player, de acuerdo, el diseño y todo eso, lo que es el logo de Windows. Y bueno, cambiará en verdad completamente todo. Está muy buena. Considero que es mucho mejor que el Icon Packer. A mi punto de vista es el mejor. Esta aplicación es mucho mejor que el Icon Packer. Y que es mucho más fácil usar esta aplicación que cambiar las DLL. ¿De acuerdo? Así que bueno, mantengamos lo que es el archivo que yo les dejaré lo que es en la descripción del video. Cuando ustedes lo tengan descargado, ya saben, clic derecho y extraer aquí. ¿Qué chinga quieren? Estoy grabando un video, no estén chingando. Así que cuando tengamos lo que es la carpeta, así que la abrimos. Y bueno, aquí me dan estos dos archivos, pero estos dos archivos no los vamos a descomprimir. Lo que haremos es aguardar esta carpeta, no sé, ustedes la guardan en sus documentos o en imágenes, donde ustedes quieran. El problema no es, bueno, el chiste que no es que la muevan, ¿ok? La carpeta no se tendrá que mover, es como que el Icon Packer, que si ustedes mueven la carpeta, pues bueno, todo eso se va a tener lo que es un problema, ¿ok?
Así que esto también funciona de esta manera: esa carpeta ustedes la guardan en un lado donde no la ven a mover para nada, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues yo no lo voy a hacer porque ya la tengo guardada. Y para poder, porque los archivos, bueno, los archivos, vamos a ver, dice custom pack, y bueno, nos va a ver lo que es la pestañita y buscamos los archivos donde los hagamos a guardado. Yo los tengo aquí y voy a seleccionar lo que es este primero. Le damos lo que es abrir y esperamos que cargue, que, y bueno, solamente esperamos tantito. Y bueno, como ustedes podrán ver, aquí nos da la vista previa de los iconos que vamos a instalar, o sea, las carpetas. Le damos un clic a la pantallita para que veamos, y estos son los iconos que vamos a instalar, como ustedes podrán ver. Ok, estos son. Así que bueno, para instalarlo solamente le damos donde dice install patch, le damos un clic, y bueno, pues lo que va a pasar es que se les va a empezar lo que es a cargar. Todo esto se les va a empezar lo que es a rellenar de color verde o azul, no recuerdo. Y cuando finalice, eso sí, creo que va a tardar cerca de 3 minutos, 2 minutos, dependiendo de su sistema operativo. Pero sí va a tardar como 2-3 minutos en rellenarse toda esta línea. Y cuando se acabe de rellenar, les va a pedir que reinicien su computadora. Así que bueno, les va a salir lo que es un letrerito pequeño, y donde dice que tienen que rellenar, bueno, tendrán que lo que es reiniciar su PC. Le dan que sí. Así que su sistema operativo se va a lo que sea reiniciar. Y bueno, cuando se reinicie, igualmente les va a salir lo que es el mismo letrero, que tendrá que otra vez volver a reiniciar su PC para que el cambio se haga correctamente, ¿okay? Así que ustedes le dan otra vez que sí. Y bueno, cuando vuelvan ustedes a aprender, bueno, se vuelve a reiniciar su PC, les va a salir otro mensajito y solamente le dan que sí, ¿de acuerdo? Así que bueno, tendrá que reiniciar su PC dos veces. Cuando les aparezca el mensaje, solamente le dan que sí, sí y sí, ¿ok? Y bueno, ya haciendo eso, ya tendrán lo que son ustedes las carpetas que bueno, que elijan, las sean las blancas, las que estén usando, o las azules. Y bueno, también podrá lo que es cambiar el reloj, lo que es el Windows Media Player, y bueno, el logo de Windows y todo eso, ¿no? Les mostraré brevemente, les mostraré más o menos, bueno. Estas son las carpetas, se podrán ver. Estas son disco local C, vean, Windows. Ok, todo se les cambiará de esta manera. Vean, está muy bien. Lo que sería el logo de Windows también se les cambiará. Ok, vean todo esto. Panel de control, todo eso en verdad se les cambiará. Panel de control también. Ok. Pues ustedes observar. Así que bueno, cuando ustedes se hayan aburrido de ese mismo tema y quieren colocar lo que es otro tema, solamente otra vez se van a la aplicación y entonces se van a donde dice remover custom pack, ok, le darán aquí un clic y les saldrá lo que es este mensaje y le damos que sí. Así que esperamos. Y bueno, ya solamente ustedes cuando quieran elegir otro tema o el otro tema que les vengo trayendo, solamente le dan donde dice custom pack y lo buscan otra vez y hacen el mismo procedimiento, ok, así de sencillo. Es algo muy sencillo en verdad. Bueno, con esto también podrán lo que es cambiar el logo, ya saben la hora y todo eso, ok. Y aquí es para que ustedes lo vuelvan lo que es a poner en la versión original como anteriormente la tenían. Ok, ahora sí, donde dice Restore, le darán un clic y le darán en OK. Ok, también les pedirá que reinicien su PC y todo eso. Y cuando la reinicien, tendrá lo que es los carpetas como anteriormente las tenían. Ok, las carpetas que anteriormente ustedes las tenían, las de las originales, no importa que ustedes hayan cambiado las del L, así como ustedes lo hayan instalado este programa, lo hayan usado, con ese mismo aparecerá después, con el mismo diseño y todo, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero les hayan entendido. Un saludo a lo que es el team DSHD, espero que se encuentren lo mejor. Y por supuesto un saludo a lo que es a mi florecita Florefi. Te amo mucho, mami, cuídate. Y bueno, muchos besos, ¿ok? Nos vemos a la próxima. Chao, kids.